conciencia. Atendido por su propio dueño. Nos comemos algo. Colines. ¡Desenvaina! En verdad os digo, esta es nuestra última cena. Hombre, tómate tu tiempo. Señores pasajeros, vengo a robarles un poquito de su tiempo para ofrecerle estos maravillosos artículos por tan solo 1,000 bolívares. ¿Qué hacer? Y de repente, allí estaba. Él nos llama a nosotros tres. ¡Sí, yo llamo a vosotros tres! ¿Entendéis? Me los llevas derechito al bar. Pero no le digas que para eso, dile que van a operar a tu mamá. Tía Lumila. Mira, no sé, tú lo resuelves. Mañana te olvidas de Pancho, porque te paso buscando y salimos, ¿te parece? Yo solo quiero saber un poco más sobre este señor Benjamín Restrepo. Y acá, falsao yo, mi benemérito. Esa pobre muchacha estaba desesperada y llorando. Tenía un cuerpo, marcas de tus manos, la blusa rota. ¿Torbellino? ¡No, no, no, no! ¡Y no, ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta de nombrecitos! ¡No más nombrecitos! Y ahora, ustedes, atención, porque nos veremos en el próximo programa de Cabo. ¿Será que habrá un lugar en el cosmos donde los seres hayan logrado la paz, la felicidad, llenos de humor, de amor, de justicia? ¿Será? ¿Será? Gracias por acompañarnos. Questa fueron la noticia, porque el imperio merece estar informado. Arrivederci. ¿Qué cosa hacemos, mamá? Grabando. Les estamos reportando desde el Mercado Popular, donde se ha desatado un monumental incendio que estamos cubriendo exclusivamente para ustedes. Les estamos reportando las últimas incidencias del terrible incendio que casi ha destruido la totalidad del Mercado Popular. Rubirosa, jefe, contame. Yo tengo un reportaje. Yo me comunico con vos. Ah. ¿Cómo es la vaina? ¿Cuál es la culebra? Más para nada, ¿eh? Déjalo así. Mira, yo no sé cómo, pero yo olí ese incendio a 10 kilómetros de aquí. Falsa alarma. Te aviso. ¿Qué va a haber incendio? No, bueno, ya, que tú traes fino. Permiso, me están llamando. Uno comercial. Doctor, no se mueva ahí, que salgo corriendo para allá. Roberto. Vámonos, que creo que tengo permiso. Oye, está fino. ¿Y qué mierda es esa? Adelanto la NASA, mi pana. Si es el sueño toda mi vida, da una noticia que conmociona al mundo entero. Va a salir brillante. A ver cómo salimos de este despelote. ¿Ah?
Andate a hablar con el que te dé la gana. Y si te echa para atrás, te cerrucho el puesto. Así dejo de hablar argentino delante de vos, porque soy cubano. Si la NASA ha metido todo el tiempo, Andrés, tiene un pobre marciano ahí guardado para hacer experimentos, que es un cablecito, una inyección. Imagínate al pobre. ¿Lo tienes loco? Eso es la NASA. ¡Auxilio! ¡Tranquilo, que no va a pasar nada! ¡El mundo no se va a acabar! ¡Cállate de aquí, por favor! ¡Auxilio! 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 Botea, tú no me puedes disparar, yo soy imagen de tu banco, viejo. ¡No, viejo! ¡Se va a recontra! Botea, mataste a Lujitas. ¿Y si? Quedó tiesito el condenado. ¿Dónde estabas metido? ¡Estás botado! ¡Está botado! ¡Está botado! Señor, eso no es culpa mía, fue el viejo loco Zacarías. ¡Zacarías! ¡No fui yo! Está preso por estafa intergaláctica. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuestión de horas. Solo seremos un recuerdo. Adiós, mundo cruel. Un saludo para mi mamá en Cuba. Y para mi papá en Miami. Cabrón. Nos vemos en el cielo. Voy a pasar por el purgatorio. Nos vemos allá. Busca más TV One. ¿Corte? Te diría tan Hollywood yo, Roberto. Qué buena esa, repetimos. Se quedó. Se quedó. Está listo. Entonces, Angelito.